seguir entrando al carril. Esta es la milagrosa Cuadra Méndez de Peñasco. Esta alazana es la milagrosa. Esta alazana es la milagrosa. Cuadra Navegante. Chapito, Manón, ¿se juega bajo reglamento o a la ley del tigre? Aquí llegue primero, a la ley del tigre. Órale, pues, ahí está. Los mainates dicen que se juega a la ley del tigre. Evitamos problemas. A la ley del tigre significa al que llegue primero. Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria al niño tan buen amigo, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Quién fue el dueño del potrillo del que le cuento la historia? Esta es la milagrosa Cuadra Méndez de Peñasco. Lado derecho, carril de la baja. Lado izquierdo, la dueña, Cuadra Navegante. Él tomó una decisión por comprar aquella yegua, la cual ya venía cargada de un caballón de primera. Era del emperador, pura sangre con estrella. La queredo el animal que le compuso estas letras, porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta. Cuando nació este caballo, pues que era lleno de gusto. Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro. Con ojo conocedor, con ansias de ver sus triunfos. Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro. Porque creciera el potrillo. Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera. Muy cerca de Pitiquito, en el taste que llaman Ema. La oponente era la Frida, potranca de Don Juan Reina. Cuando pasean los caballos, todos fueron a la yegua. La apariencia del meñito no le dio credibilidad, porque todos lo miraron un caballo.
caballito informal. Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón, porque al grito de si arrancan a la Frida la blanqueó. Y en memoria de su dueño ganó su primera carrera, tal como Manuel decía, el potro valía la pena. Amarraron la revancha ahora con la mascarita y quedaron que en el Atil sería la próxima cita. Y cuando menos pensaron llegó ese esperado día. Las apuestas de tres cuartos aquel meñito perdía. Cuando revientan las puertas el meñito reparó, los poquitos que le fueron se les acabó el color. Pero cuando cayó al suelo qué bonito se agarró, la alcanzó y hasta con faja el meñito le ganó.